Básicamente venimos porque no puede ser que después de 6 años no sepamos nada de Julio López, que tuvo la valentía de denunciar a Echecolás y la valentía de denunciar a todos los que secuestraban y torturaban, y que se quede ellos como que ganaron la pulseada y hicieron desaparecer un compañero que dio una pelea por todos los que estamos luchando, por todos los trabajadores que estamos luchando. Para mí la política de derechos humanos del gobierno lo hace en función de querer capitalizar un sector de la sociedad. La verdad que hay una cantidad terrible de genocidas que todavía no están presos, son muy pocos, claro, vos me podés decir, empezaron por esto. Sí, empezaron por esto, por unos viejos que ya se están muriendo, que había que haber hecho justicia antes, pero hay un montón de menor escalafón que todavía no lo están procesando. Y hay algo peor, hay un montón de trabajadores que cada vez que salimos a protestar nos salen, nos judicializan, o inclusive nos meten presos, o inclusive, como pasó el otro día en la Panamericana, hay 197 con los compañeros que estaban reclamando que le paguen el plan Argentina Trabaja. No solo que lo reprimieron y lo sacaron de la autopista Panamericana, sino que fue peor. Hace un montón de años que no se llevaba a Campo de Mayo a gente detenida.